Es una rutina oriental de un conocido marroquí, Chainei, aquí, vive en Alicante, Fernando de Piaget. Dicho eso, quiero destacar en qué se diferencia esta danza en concreto, que todo el mundo ha visto alguna que otra vez y le ha gustado y se ha quedado como... ¡Qué bien mueve los médicos! ¿No? Se ha quedado en eso, pues... Quiero destacar que es una danza que en realidad su nombre original es danza oriental o Rasharki, ¿vale? En árabe. Rasharki. Básicamente viene del Ras Badari. El Ras Badari significa danza del pueblo. Las mujeres se reunían entre ellas, puesto que es una danza de mujer, para todo lo que viene siendo el tema de la fecundidad, la preparación de la mujer y su menstruación y sus cosas, eso es terapéutico, ¿eh? Para que entendamos, eso es muy terapéutico y ayuda un montón a las dolencias que nosotros tenemos todos los días. Bailaban entre mujeres y básicamente, en lo que he dicho antes, el Ras Badari, danza del pueblo, bailaban solo con la cadera, quiero decir. Era mucha oscilación y mucho manejo de la pelvis, de la cadera en concreto. Punto. O sea, como una, si tenemos que imaginar una fiesta gitana, pues más o menos lo mismo, pero con las mujeres. ¿Vale? Y eso. Eso después se cogió y se ha evolucionado al Ras Sharki. Es lo mismo, pero se hace un trabajo más completo. De expresión corporal, se mueven más partes del cuerpo, hay mayores desplazamientos, la cadera toma una parte muy fundamental en la interpretación de golpes, de diferentes ritmos, sonidos de un canon, de un laúd, ¿vale? Y cada sonido y cada ritmo significa una cosa en cada parte del cuerpo. Es muy grande lo que podría decir llevarme aquí 2 horas explicando todo lo que viene siendo todo lo relacionado al Ras Sharki. Ese poder que tiene la bailarina para transmitir con todo su cuerpo todos los instrumentos que se escucha y todos los sentimientos que ellos evocan con su propio cuerpo. Muchísimas gracias.